Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro cierra espacios democráticos y agudiza la represión en Venezuela. Suman al menos 38 los detenidos por estar vinculados a supuestos planes de conspiración. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En una semana, el gobierno de Nicolás Maduro pateó una vez más y con insuscitada el frágil sistema de protección de derechos humanos en Venezuela con la detención de la activista y experta en seguridad y defensa Rocío San Miguel y la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual funcionaba en Caracas desde 2019. Esto en medio del pulso con la comunidad internacional y con la oposición por la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado y por la falta de un calendario electoral para este año. Según el último estudio de la firma Polianalítica, Machado goza el apoyo del 50% de los potenciales votos, mientras Maduro no roza el 20%, lo que es una muestra de la necesidad de control del chavismo al saberse perdidos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es simplemente que Maduro no le da la gana que yo compita contra él porque sabe que lo voy a derrotar. Pero no es un tema de lo que yo soy como persona. Es que no quiere aceptar ningún candidato que haya un riesgo que lo pueda derrotar. Yo quisiera aprovechar este espacio con la candidata presidencial. Hay muchísimas preguntas, pero dejémoslo en algo de contexto interno y algo de la mirada desde afuera. Candidata presidencial María Corina Machado, ¿usted cómo evalúa el papel de Estados Unidos, el de América Latina, y qué se le ocurre concreto que pueda hacer Colombia? Dos ideas, por ejemplo, dos, ¿qué puede hacer el gobierno colombiano para promover la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución y, por supuesto, coadyuvar en la senda de una elección democrática en su país? Eso reitero, en el contexto, en la mirada internacional. Y sobre lo interno, quisiera saber, con lo que hemos escuchado acá en este encuentro, ¿qué pasará, candidata presidencial María Corina Machado, si llega el día de la elección y usted sigue inhabilitada para participar en el proceso electoral en Venezuela? ¿Qué cree que va a pasar en su país? De paso, saber si usted estaría dispuesta a apoyar a otro candidato opositor en ese proceso. Gracias, Elber. Bueno, en primer lugar, Estados Unidos firmó un acuerdo cuyo alcance desconocemos, solo lo conocen las partes que lo firmaron, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y los miembros del régimen de Nicolás Maduro, y Estados Unidos cumplió su parte. Y cuando le correspondía cumplir la parte, al régimen este le incumplió. Y sabía muy bien cuáles iban a ser las consecuencias. De modo que quien ha generado este retroceso en los términos y en el avance de este camino ha sido única y exclusivamente Nicolás Maduro. Y está en las manos de Nicolás Maduro hacer que se avance nuevamente, que no se suspendan las licencias y que puedan cumplirse todos los pasos que están previstos en las semanas y meses por venir. Hay tiempo por delante. Yo creo que es un momento tremendamente delicado, pero yo creo que en el caso de los Estados Unidos han mantenido su palabra y su posición ha sido nítida, lo que se le dijo y se le ofreció al régimen y lo que se le dijo y se le ofreció a la sociedad venezolana. Creo que en América Latina tenemos una gran diversidad de posiciones. Hay algunos países y gobiernos a los que le estamos sumamente agradecidos porque ante las amenazas o las respuestas destempladas y ofensivas que acostumbra ser Maduro a quienes dicen la verdad sobre Venezuela, pues aún así se han mantenido firmes, nos han dado un apoyo que además significa muchísimo para nosotros en este momento. Y yo creo que además tiene un impacto mayor del que a veces se siente afuera. Es decir, que Maduro vea cómo esa división que había logrado crear en los últimos tiempos y quizás una confusión en algunos actores que asumían casi como inevitable la permanencia de Maduro en el poder porque le habían hecho creer que era invencible, que el país estaba rendido, entregado y que después de las primarias fue una sacudida y el mundo dijo no, todo lo contrario, esto es un país que está despierto, abierto, dispuesto a luchar. Entonces, creo que ahora es el momento crucial y ahora es que necesitamos las posiciones firmes, con cosas concretas, como usted decía,
como por ejemplo la expulsión de los miembros de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos. Eso merita una reacción nítida, clara, yo lo espero de los gobiernos de América Latina, por separado o en conjunto. Desde luego, los actos de represión creciente, las desapariciones forzadas, las amenazas que hay sobre miembros de nuestros equipos, que lo único que están pidiendo es elecciones limpias. Lo único que están haciendo es organizándose para la defensa del voto. Entonces yo creo que en estos momentos, bueno, una aberración como lo que pretenden hacer, y usted preguntaba en concreto sobre la inhabilitación en mi contra. No tengo que elaborar que esto es absolutamente inconstitucional, ustedes lo saben, no hay ni siquiera una acción administrativa en mi caso, es simplemente que Maduro no le da la gana que yo compita contra él porque sabe que lo voy a derrotar. Pero no es un tema de lo que yo soy como persona, es que no quiere aceptar ningún candidato que haya un riesgo que lo pueda derrotar. Lo que quiere es escoger a quien pone él en el lugar del candidato que la gente escogió por la vía de las primarias. Entonces, aquí hay un mandato. Ya la gente decidió quién es su candidato. Y lo que hay que entender es que el que acepte, la persona que acepte que puede haber un sustituto al candidato que escogió la gente, está aceptando ex ante la derrota frente a Maduro. Porque tendría que aceptar que Maduro solo va a aceptar hoy un candidato a quien pueda derrotar. Tenemos tiempo por delante y estamos absolutamente decididos a construir la fuerza para lograr que Maduro tenga que aceptar que vamos a una transición y ello incluye elecciones presidenciales en la cual yo seré la candidata de los venezolanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.